muy difícil, ¿verdad? Este, la explicación que me dio el umpire de home fue que para ellos fue intencional el pelotazo que le dio a Córdoba, y pues se trata de explicarles, ¿verdad? De que él estaba volteando para abajo, y cuando ya venía hacia home fue cuando hizo la mirada para hacia el catcher, pero pues ellos vieron otra cosa y pues se respeta eso. Vamos a analizarlo. Creo que hizo 20 y tantos picheos, entonces sí es un poco difícil, pero pues yo creo que también nos puede ayudar a como de relevo largo el sábado, el domingo, todo. Vamos a esperar, pero pues gracias a Dios el bullpen ahorita está descansado y hay que analizarlo muy bien. La actuación de Peña también merece un comentario del manager Oscar Robles. Estamos hablando de un pitcher que estaba en el bullpen. Sí, de verdad que me da mucho gusto por Mickey, porque pues lo veíamos que estaba muy preocupado, avergonzado consigo mismo, y pues le di la confianza. Yo sentía que él podía terminar el juego y pues así sucedió. Yo creo que es un pitcher que lo ocupamos, es un pitcher que siente la camisa, siente los colores y está pues está encariñado con la ciudad, ¿verdad? Entonces me da gusto por él, lo vamos a seguir analizando y por qué no tratar de darle otra oportunidad como abridor. En el caso del bateo, Junior Lake como que ha funcionado más en ciertos lugares del lineup. Aún así, diario estás modificando, ¿no? Con la profundidad que hay en el roster. Sí, de verdad que todos los días es lo mismo, todas las noches, perdón. Analizamos quiénes son los que están agarrando muy buenos turnos. Maswell León, Isaac Rodríguez, Junior Lake. Pues son los jugadores que han estado últimamente calientes con el bat, como se dice. Y pues hay que seguirlos utilizando. Yo creo que con los que están en mejor momento tienen que seguir jugando. Cacao, Valdés, Dariel Álvarez. Sabemos que esos muchachos van a batear. Van a batear, es cuestión de tiempo. Y pues yo creo que vamos por buen camino. Y pues yo creo que ya mañana seguiríamos con el lineup que hemos utilizado los últimos días. Oscar, Fernando Pérez, Nico Vázquez, tremendos bateadores. Piden a gritos, obviamente, y se levanta la mano, ¿no? ¿Cómo poder sortear esta situación de buscar encontrarles turnos a los dos? Sí, la verdad que, y no nomás ellos, inclusive Amaral, Logan Watkins, que ha lucido muy bien con el bat, es muy difícil, pero te digo, me siento muy contento porque ellos han agarrado su rol, han estado, pues como decimos, ¿verdad?, esperando la oportunidad, y para mí eso merece un respeto para ellos. Se los dije ahora, trataré de seguir utilizándolos lo mejor posible, lo mayor tiempo posible, y yo creo que vamos por muy buen camino. ¿Cómo vas en la rotación de fin de semana para finalizar? Viene Carlos Hernández el viernes, Manny Barreda sábado y Raúl Valdés el domingo.